大家好，你好，你好，我是老师，我要上讲评，欢迎墨西哥人，叫 Tonwell。Pues, después de haber escuchado el himno nacional de la República Popular de China, más motivado vamos a estar para aprender Putonghua, Tonwell, Hanyu, y bueno, comenzar este idioma del chino mandarín. Así es que vamos a iniciar. Hay que recordar nuevamente, el libro es El Chino de Hoy. Vamos a comenzar con la lección Ti Jiou Kou, lección número 9. Obviamente, en la página del libro sería la página 31. Muchos se preguntarán, ¿por qué vamos tan avanzados en el libro, pero en tus lecciones no? Bueno, porque vamos muy paso a paso con algunas lecturas. Además de que muchos de ustedes todavía no tienen el libro, así es que les recomiendo, bueno, que lo compren. Es El Chino de Hoy, hay que conseguirlo. O posiblemente en donde tú estudias, a lo mejor utilizan otro libro y es por eso que no lo tienes. Así es que de todas formas vamos a poner el vocabulario aquí y posteriormente vamos a comentarlo para continuar. Así es que ánimo, ánimo. Y bueno, con este himno nacional de la República Popular de China, más ánimo tenemos. Así es que vamos a comenzar. Primeramente voy a decir el vocabulario chino-español. Posteriormente apuntamos y después la lección. Es una breve lección, no tiene tanta complejidad, así es que vamos a comenzar. Algunas de las palabras ustedes ya las saben porque las hemos repetido y repetido y repetido. La palabra xiang. Xiang significa querer o desear y xiang también significa querer de, por ejemplo, quiero este plumón, por ejemplo. O quiero ir al baño, por ejemplo. De ese tipo de querer. Pero también se puede significar desear. Es decir, vamos a suponer que tú ahorita no tienes ningún carro, pero dices, xiang, deseo un carro. O quieres viajar, xiang. Y también puedes decir esa palabra. Después la palabra shi, que significa ir, es un verbo. Shi, ir. Ir como el verbo de ir. Después, Qin qi liu es la semana, es el número. Bueno, aquí no hemos explicado todavía la cuestión de las semanas, pero es muy sencillo aprenderse las semanas en chino. Si te sabes los números del 1 al 7, porque la semana tiene 7 días, una palabra que significa semana más el número forman el día. No es como, a lo mejor como en Estados Unidos, ¿no? Que Monday, Thursday, Friday, tiene un día, tiene un nombre. Aquí no. Aquí sabes el número y la palabra semana, ya le hiciste. En este caso es Qin Qi Liu, que sería sábado. Es el único que vamos a ver ahorita. Después, Yuan es lejos, algo lejos. Después, Piyao, bastante. Así la palabra bastante. Piyao, bastante. Después, Shama, puede ser cómo, qué, de qué manera. Son como expresiones que puedes decir cuando digas Shama, Shama. Después, Sou. So tiene dos respuestas. Significa sentado, so, sentado, pero también significa tomar el tren o tomar el autobús o tomar el transporte. Es algo así como pedir. So, pedir, ¿no? Más o menos. O sea, de ahí depende la traducción. Les digo que traducir de chino a español puede ser muy complicado porque cada país de América Latina, para decir, por ejemplo, tomar el transporte, a lo mejor depende de dónde vives. A lo mejor le llaman camión, le llaman a lo mejor autobús, le llaman a lo mejor, no sé, si vives en la Ciudad de México, en algunas partes le llaman pulguitas, porque hay unos vehículos de los tiempos de los 60, 70 en la Ciudad de México que son pequeños, son Volkswagen. Entonces, pues la traducción en español sería algo diferente. Después está la palabra Haoshan, que es tren, un tren. Un tren, no como el metro, no. Es un tren típico normal de máquina que va por las vías. Después, Fuyi, que significa cercanía. Y después, Chensan, que es la estación del tren. Entonces aquí, Haoshan es un tren normal, un tren de los como de antes. Metro no es, ni un subway. Tampoco sería eso. Y Shenzhen es la estación donde se ponen los trenes. Así de fácil. Y el nombre propio en este caso va a ser Changshen.
Shuangzi es la muralla china en chino. O sea, así se dice en chino. Nosotros, obviamente, en América Latina y parte de Europa, pues decimos, ah, la muralla china. Pero realmente su nombre en chino es Changshan. Y bueno, en esta lección, pues el objetivo es ir a la muralla china. Por eso el vocabulario, todo esto, para saber que vas a ir a la muralla china. Entonces, voy a leer la lectura. Es una lectura muy corta. Y pues otra vez pongo las palabras ahora sí con su respectivo pinyin. El título dice, Wo Shan Shu Shanshen. Quiero ir a la gran muralla. Ese es el título. Min tian qin qi liao. Ni xian shunar. Mañana es sábado. ¿A dónde quieres ir? Wo Shan Shu Shanshen. Quiero ir a la gran muralla. Shanshen, Yuan Fu Yuan. ¿Está lejos o no? Piao Yuan, bastante lejos. Shamashu, ¿cómo vas a ir? ¿O cómo vas a ir? Zhou Houshu, Fuyin Zhou Shenzhen. En tren, cerca de ahí hay una estación. Muy facilito, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar por poner el vocabulario, pero con su respectivo pinyin, para que ustedes sepan los tonos al decir la palabra. Sería Shen. Shen. Ese es en pinyin, o fonéticamente como se dice, querer o desear. Y tiene el tono número 3. Xiang. Y aquí pues querer o desear. O desear. Entonces, ya lo había explicado. Si quieres desear un auto y no lo tienes, puedes decir Xiang. O quiero simplemente un auto también ya. Ya lo quiero en el momento. También pudiera decir Xian. Después, un verbo que significa shi, que significa ir. De ir a un lugar a otro. O trasladarse, ¿no? Ir, nada más. Y está en el tono 4. Entonces lo vas a decir como un tipo orden. Shi. Tipo orden. Después está chin, chi, liu. Chin, chi, chin, chi, liu. La palabra chin, chi. La palabra chin, chi, así solito, solito, significa semana. Así solito. Si yo digo chin, chi, digo como la palabra semana, nada más semana. Pero, ¿qué día de la semana? Entonces, en este caso es liu. Entonces sería sábado. Nosotros ya vimos otros números. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se diría lunes? El número 1 se dice i. Entonces, lunes se dice chinchi i. El día 2 se dice er. Chinchi er. Miércoles se dice san. Aquí estoy escribiendo los números, pero en pinyin, es decir, fonéticamente. No se escriben así en chino. Chin chi san. Por mencionar un ejemplo. Es decir, miércoles. Y así sucesivamente. Es una gran ventaja, la verdad, para aprenderse las semanas. A comparación de otros idiomas que sí tiene, obviamente, una palabra por cada día. Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, en inglés, ¿no? Y te tienes que aprender cada día. Aquí te aprendes los números, ya te las sabes. Chin chi i, chin chi r, chin chi san. Hay una especialidad en la parte del domingo, porque tiene muchas maneras de decirse domingo, pero bueno, ahorita no vamos a entrar en detalles de semana. Ya posteriormente, más adelante avanzando el curso, ya hablaremos más específico de esta semana. Recuerden, pinyin. Ahorita. Entonces, explicando estos temas, Shan querer desear, chi, ir, chin, chi, liu, sábado. En este caso, de acuerdo a la lectura de sábado, ya pudieron haber puesto, por ejemplo, chin, chi, ir, chin, chi, ar, chin, chi, san, chin, chi, tu, chin, chi, wo, chin, chi, liu, chin, chi. Pero bueno, en este ejemplo es así. Entonces, hay que apuntarlo, yo lo recomiendo que lo apunten. Y se aprendan esto, porque ya las próximas lecciones ya están por venir, ahora sí, los Hansen, es decir, caracteres.
Es que vamos a borrar esta parte y seguimos explicando nuevamente lo demás vocabulario. Sería la palabra yuan. Yuan suena un poquito parecido a la moneda, pero no una moneda de Japón. No, nada que ver. Es lejos. Yuan, lejos. Este no significa nada, simplemente es para separarlo. Cuando alguien diga yuan, ya sabes que dijo lejos. Fonéticamente, obviamente. Después sigue Pi Yao. ¿Qué significa bastante? Bastante. Recuerden que esto no es una B. Es una P. Yo sé que muchos dirán, pero ¿cómo que es P si es una B? En fonéticamente en el idioma chino es una P. Así es que es Pi Yao. Pi Yao. Tono 3 y tono 4. Y significa bastante. Después la siguiente palabra es Shama. Shama. Me gusta mucho el carácter de Shama. No, esto es muy bonito. Es sencillo pero bonito. Ok. Un momento, vamos a ver qué pasa. Un momento de interrupción. Pero bueno, vamos a comenzar. Shama significa como. Bueno, son varias cosas que se pueden indicar. Como, qué, de qué manera. Prácticamente en una palabra en chino, en español dices muchas cosas. Shama. Entonces, estas son las tres palabras siguientes. Recomiendo ponerle pausa. Recuerden, tono 3. Shama. Puede significar cómo, qué, de qué manera. Y de acuerdo a las circunstancias de la lectura o del vocabulario, puedes decir esta palabra. Entonces, vamos a poner stop a esta parte. Y ustedes quieren copiarlo. Lo vean los que tienen el libro. Solamente es repasar. Después, Zou. Zou. Esta palabra significa varias cosas. Para esa lectura significa tomar o pedir, diría yo, tomar un autobús. Es decir, cuando uno a lo mejor señala de que se detenga. Pero también significa sentarse. Sentarse significa, pero con otra palabra adicional. Pero por lo pronto ahorita sería tomar el autobús. No sé, en cada país de Sudamérica posiblemente le digan de otra manera cuando detienes a un autobús, un taxi. No sé cómo, por ejemplo en Guatemala le llaman creo que guajoloteras, ¿no? A los autobuses. Entonces depende ahí el español de ustedes. A pesar de que hablemos el mismo idioma, el español argentino, el español ecuatoriano, el de Guatemala es muy diferente al en mi caso en Estados Unidos mexicano. Después, Houshou, ¿qué significa? Tren. Houshou significa tren. Simplemente un tren. Un tren podemos decir que es de los antiguos. No tanto un metro, ¿no? No tanto así. Un tren normalito. Después, Fuji. Tiene un parecido a Fuji, pero no tiene nada que ver. Fuji. Fuji. ¿Qué significa cercanía? Cercanías, cercas. Y la última palabrita que es Chetzhan, que significa la estación del tren. Estación del tren. Entonces, pues aquí sería estas palabras, estos vocabularios. Tou, tomar un autobús o pedir. Y con otra palabrita significaría sentarse, pero por lo pronto ahorita eso no lo vamos a tomar como referencia. Houshou es tren, y Jin, cercanías, y Chen Cha, estación del tren. Nada más la pura estación. Entonces, ahora sí vamos a desmenuzar la lectura.
Vamos a irnos por frase y también decirla en español y en chino. Pues el pizarrón está muy, muy pequeño, así es que no nos alcanza para ponerlo todo. El título de la lectura, obviamente estoy escribiendo en pinyin. Y lo que significa la gran muralla china. Quiero ir a la gran muralla china. En español, esto es lo que significa. Quiero ir a la gran muralla china. Quiero ir a la gran muralla china. Es el título de la pequeña lectura. Posteriormente, sigue lo que es la lectura y empieza con estas frases. Recuerdo, es pinyin. Sin si leo. Todavía le pongo la I, le pongo un puntito. Min tien chin si leo. Aquí una pequeña coma. No me alcanza el pizarrón, así es que me voy para abajo. Bueno, tono número 2 y tono 1. ¿Cómo se dice esa palabra? Tono 1, tono 1, tono 2. ¿Qué significa? Mañana es sábado. ¿A dónde quieres ir? Mañana es sábado. ¿A dónde quieres ir? Posteriormente, ya que, bueno, ustedes le pueden poner pause y pues para que ustedes vean cómo ponerle, ¿no? Entonces, esto es pinyin. Ya cuando tenga caracteres, pues va a ver mucho mejor, ¿no? Posteriormente, le dice la persona. Y bueno, nuevamente escribimos muralla china en pinyin. Tono, es un tono 2. Pero ya se acabó el plumón. Es decir, yo quiero ir a la gran muralla china. Ya le responde, ¿no? ¿Está lejos o no? Todo esto significa, ya se ve, en español es como algo muy extenso, y en chino es como algo más corto en frase. Obviamente, ya viéndolo en caracteres, si pueden caracteres son 4. Este carácter es 1, este es otro y este es otro. Y en 4 caracteres dices la frase, ¿está lejos o no? Muy, en español, mucha palabra. Entonces, por espacio y pesar, vamos a apuntar lo que sigue. Ya ustedes le ponen pause y lo pueden volver a ver. Nuevamente. Después contesta. Pi. Pi.
Pi Yao Chuan. ¿Qué significa? Bastante lejos está. Bastante lejos. Pi Yao Chuan. Recuerden, la B es una P. Y es una P muy, muy seca. Pa. Si estuviera en este caso, porque también existe la P fonéticamente, fuera po. Fuera como sacar un poco aire de la boca. Entonces, es Pi Yao Chuan, es decir, bastante, pero bastante lejos. Entonces, le contestan. Chuan Ma Chu. Aquí es así. Chuan Ma Chu. Le contestan. Chuan Ma Chu. Comenzamos todavía. Chuan Ma Chu significa cómo vas a ir ahí. O sea, cómo vas a ir ahí. Y entonces ya después no va a alcanzar aquí. Entonces vamos a borrar esto. Entonces le va a contestar ya la última persona. So. Ho. Recuerden, hay que escribir los tonos. Siempre tienes que escribir los tonos. Eso es como se dice fonéticamente. Ho. Fujin. Fujin. Y yo Shehan. En el tren cerca de ahí hay una estación. Yo sé que todo eso significa eso en español, pero en chino son 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Más que ahorita caracteres no estamos viendo. Y bueno, esa sería la lección en este caso. So, how should we be? So, Shenha. En el tren, cerca, hay una estación. Y así es como acaba esta parte de esta lectura. Vamos a repasar nuevamente la lectura. Y vamos a ver qué más hay en esta lectura, ¿no? Entonces, hasta ahorita han visto algunos vocabularios que ya habíamos visto anteriormente, otros son nuevos. Todo es, recuerden, todo es pinching ahorita. Pero ustedes van a decir, bueno, sí es pinching, pero dices que es fonéticamente. ¿Se va a utilizar más adelante? Sí. Ahora el reto de ustedes va a ser, ya que te aprendes fonéticamente hablarlo, porque yo ahorita muchos de ustedes fonéticamente pueden decir muchas palabras en chino. Pero no han visto cómo se escriben. Ya cuando vean cómo se escriben más esto, ya saben la segunda parte. Entonces, está genial, ¿no? Última lectura para terminar esta parte. Wo shan shu shan shen. Lo voy a poner en chino, español, y después todo chino. Wo shan shu shan shen. Es decir, quiero ir a la gran muralla. A la muralla china. Rápidamente, como información adicional, recuerden que la muralla china es una maravilla del mundo y es una muralla bastante extensa por mucho territorio de chino. Y recuerden que la muralla, el objetivo era que tapar al ejército mongol. Entonces pusieron como un tipo muro, vaya, un tipo muro Donald Trump, ¿no? Más o menos. Hay muchas historias de que supuestamente está hecha de arroz. Obviamente eso es mentira. Está hecha simplemente de una buena piedra, de un buen concreto de piedra. Y se extiende prácticamente por la mayor parte del país. Hay zonas donde zonas turísticas no son. O sea, está toda la muralla, digamos, de forma lineal, ¿no? Va pasando a veces por lugares o hace ese tipo de curvas. Y hay zonas que le hicieron o acondicionaron para que las personas turistas vayan y no sea complicado ir, porque hay lugares donde está la muralla y es prácticamente, sigue siendo limpio, es decir, cerros, montañas. Nadie ha explorado esa parte y pues así que chinos no quieren, vaya, modificar ciertas partes de esos lugares, pero hay lugares que las hacen zonas turísticas. Pero bueno, eso significa Shanshen, muralla, o la gran muralla. Luego dice, Mintian Qin Qi Liu Ni Xian Shunar. Mañana es sábado.
¿A dónde quieres ir? Wuxian, Shu Shashen, quiero ir a la Gran Muralla China. Shanshen, Yuan, Puyuan, ¿está lejos o no? Qiyao, Yuan, bastante lejos. Se refiere a que pues está bastante lejos del lugar donde están estas dos personas. Shama Shu, ¿cómo vas a llegar ahí o cómo vas a hacer para estar ahí? Tou Hao Che, Fujin, Chou, Chinzan, es decir, en el tren, cerca de ahí hay una estación. Y pues ahí termina la pequeña lectura de estas palabras que ustedes ya entendieron. Bueno, vamos a comenzar de una vez, ya que estamos con todo, con el siguiente vocabulario. Vamos a ver el vocabulario y nuevamente vamos a ver una lección. Entonces, comenzamos. Primeramente digo la palabra en chino, en español, hago una pequeña explicación y lo ponemos en el pizarrón. Después la lectura nuevamente. Para este punto, recuerden el libro del chino de hoy y estamos en la página 32 del libro y página 33 del libro. Si tienes el libro, solamente escuchar. Si no, ahorita lo ponemos. No hay problema. La palabra nueva. Hay una palabra que dice, wei, que significa... En el libro te lo traduce como un hola, pero recuerden que hola se dice ni hao. Y si tú quieres decirle hola a una persona que no conoce, recuerden que el hola es más para personas como que conoces, tienes confianza. Ni hao. Pero una persona que a lo mejor tú no conoces, a lo mejor es un laoshi, es decir, un maestro, una persona respetable, no le vas a llegar a decir ni hao, sería algo informal. Le vas a decir ni hao. Entonces, aquí te lo traduce como hola, pero no necesariamente es hola de hey, hola, sino cuando uno habla por teléfono, normalmente, al menos en América Latina, ¿qué pasa cuando suena el teléfono? La mayoría dice, bueno, dice esa palabrita, bueno. Ese bueno, más bien significa, wey, wey. O diga, no pudiera decir. Luego, mi men es un pronombre, es nosotros, o para los argentinos, vosotros. Women es nosotros, women, nosotros. Y es la palabra también, esa palabrita de también. Fancing es tranquilizarse, perder cuidado, relájate, de alguna manera significa eso. Pa, la palabra así, pa, es una partícula, es como algo de gramática, así, pa, una particulita. No tiene, vaya, un significado como tal. Chen ku es vida, la vida, o sea, la palabra vida. Chen ku es vida. Después, chin kua es acostumbrarse o es costumbre. Cualquiera de los se puede significar dependiendo del contexto. Después, mei wenti, no hay problema o no haber problema. Mei wenti. Si alguien dice, mei wenti, no hay problema, no te preocupes. Shuexi, shuexi es estudiar. Shuexi, shuexi, estudiar o estudio. Es el verbo estudiar. Shuexi, 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 shuexi. Woyao, shuexi, yo quiero estudiar. Woyao, shuexi, chongwen, yo quiero estudiar chino. Después, tou. Tou es mucho. Tou. Si alguien dice tou, es mucho. Está diciendo mucho. Después, Shiji, poner atención. Shiji, poner atención. Estás en un lugar distraído y te dicen Shiji, poner atención. La palabrita poner atención. Después, Shang, que es frecuentemente o a menudo. Y Ta, A, de Tianhua, de teléfono. Ya habíamos dicho que Tianhua es teléfono, pero teléfono fijo, el teléfono que se tiene en casa. Saoji es celular. Y Hata, el Hata. Es como un bueno, bien, parecido al ok de inglés. Normalmente los chinos utilizan más el tue, 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 tue. Como es, ok, ok. Es como el parecido. O chuta, o chuta, chuta, o hauta, hauta. Es igual. Y China, el país de China, así como tal. No el idioma chino, ni los chinos como personas, sino China. Cuando te preguntan, dime un país asiático y tú dices, China. Realmente, ahora sí que en chino se dice Chongguo, Chongguo. Tú dices Chongguo, estás diciendo la palabra China.
no chinos de personas, porque un ejemplo, tú a lo mejor eres de Panamá, entonces Panamá es el país, pero si yo te digo panameño, ya estoy diciendo que es una persona que es de Panamá. México, México es el país, pero si yo te digo mexicano, estoy diciendo, ah, una persona de México. Entonces, Chong Kuo es China, nada más. Si yo le agrego la palabra Ren, que significa persona, Chong Kuo Ren, ya estoy diciendo, wow, es un chino. Chong Kuo Ren es un chino. Entonces, desde hoy en adelante, cuando veas un chino en tu mente, ya no le digas chino, dile Chong Kuo Ren. Es decir, es un chino, una persona de China. Y bueno, esas son las palabras que vamos a utilizar para esta lectura. Así es que vamos a darle, ¿no? Vamos a explicarlo también de una vez. Vamos a explicarlo de una vez. Sería entonces la palabra güey. Güey. Con el tono número 4. Güey. Que significa. La traducción para mí sería como bueno. Pero no bueno de que te guste una película y digas, ah, qué bueno está la película. No ese tipo de bueno. Sino cuando uno, alguien le habla por teléfono y normalmente uno dice, bueno, esta palabra de bueno en chino sería wei. En el libro te lo traduce como diga. En el libro te lo traduce como diga. No sé si en España a lo mejor le digan así cuando alguien contesta por teléfono, a lo mejor contestan diga, posiblemente, o lo oiga, ¿no? Pero al menos en Sudamérica, o al menos en México, es decir, México, nosotros no decimos esto. Esas palabras en regionalismo no lo hicimos de aquí los mexicanos. Diga, oiga. Normalmente no. Es muy rara una persona que suena el teléfono y diga, diga. Normalmente contestas con bueno. La palabra güey. En México hay una palabra que se dice güey. En México hay una palabra que dices güey, que güey realmente es un animal. Entonces, tiene un parecido el sonido cuando uno dice güey, güey, ah, güey. Casi suena igual, ¿eh? Pero no significa güey, significa bueno, no, esto no tiene nada que ver. Solamente lo digo como referencia, si son de Sudamérica. En México utilizamos mucho esta palabra, güey, para todo. ¿Qué onda, güey? O sea, es decir, ¿cómo estás? Que no les recomiendo que lo utilicen si son extranjeros y si vienen a México, porque eso es muy informal y es totalmente grosero. Pero ya cuando tienes confianza, ya le puedes decir, ¿no? Pero para la pronunciación, si a alguien se le hace difícil decir güey, pues nomás acuérdate cuando dices güey, o sea, es casi parecido el tono. Güey. Y después sigue la palabra nimen, que ya la habíamos visto anteriormente en otras lecciones. Nimen, que significa nosotros. Es un pronombre. Nosotros. Para los argentinos, vosotros, ¿no? Nimen. Después la palabra woman. Tiene un parecido a esta palabra de Estados Unidos, pero no tiene nada que ver. ¿Qué significa nosotros? Ok, momento. Woman. Nosotros y vosotras. Nimen. Ok. Ok, aquí puede haber un problema dependiendo de qué país me estés viendo. ¿Por qué? La palabra woman, nosotros, al menos en los Estados Unidos mexicanos, nosotros no utilizamos el vosotros, que es lo utilizan los argentinos. Más bien nosotros, en vez de vosotros, en México se utiliza ustedes. Entonces, si eres de Argentina, sí sería correcto decir nime y decir vosotros. Y women, nosotros. Entonces, pudieran confundirse ahí. No sé en cada país cómo le digan. No sé qué pronombre utilicen más.
En México se utiliza más el de woman. Es muy raro decir ustedes. Pero bueno, en Argentina vosotros se dice, ¿no? Entonces ahí sí puede haber un error de palabras dependiendo de cada país. Después, bueno, ya hay que apuntarlo, ustedes ven su significado, ya depende de cada país. No sé cómo le llaman a cada país. Sí puede ser muy confuso para una persona que no conoce algunas palabras de Argentina, pues va a decir vosotros, pues qué es eso, ¿no? Entonces, es como ustedes. No sé en otros países cómo le digan a esa palabra, o si está correcto en su caso, en su país. Entonces, esta parte la borramos, ustedes le ponen pausa y posteriormente, pues ya pueden ustedes empezar a escribir. Luego la palabra ye. Que significa también. Simplemente cuando uno dice también, pues dice también. Después la palabra fan shin. Fan shin. Fan shin, que significa tranquilo, ¿no? O tranquilizarse. Tranquilizarse. Tranquilo, tranquilizarse. Luego la partícula pa, aunque bueno, tú ves una B, pero es pa y es una partícula nada más de gramática. Partícula de gramática, ¿no? Eso en su momento lo vamos a ver. Entonces ustedes lo apuntan, ya lo tienen ahí. Y posteriormente sigue la palabra shen. Cuo, que es vida, vida, cinco, está lleno de vida, cinco. Después, cinco, acostumbrarse, acostumbrarse, cinco, acostumbrarse. Después, Neiwenti, que es una palabra que, bueno, en español obviamente la dicen muchos. Neiwenti, es decir, no haber problema o no hay problema. No hay problema. Neiwenti. Que bueno, Neiwenti. Chinquo es vida. Chinquo, acostumbrarse. Mei, wen, ti. No hay problema. No hay problema, mei, wen, ti. Entonces ustedes le ponen pausa y posteriormente lo apunta, ¿no? Vamos a cambiar de plumón. Y esto es lo que están haciendo ustedes en este momento. Sí, sí. Estudiar, sí. Estudiar. Sí. Estudiar. Después, todo, que es muchos. Todo, muchos. Sí. ¿Qué significa poner atención? Poner atención. Sí. Luego, san, que significa frecuentemente. Frecuente. Frecuentemente. Y ya nos falta una palabrita. Ya. Sí, es estudiar. Estudio. ¿Estás estudiando? Sí. Ya nada más puedes decir, sí. ¿Qué estás estudiando ahorita? Chino. Shesi Hanyu. Shesi Hanyu. O Shesi Chongwen. Estudio chino. Todo. De muchos, que hay muchas cosas. Y ya le pones la otra palabra para saber qué hay de mucho. Shri, poner atención. Shri, poner atención. Chan, frecuentemente, como frecuencia. Frecuentemente pasa, seguido. Y ya por último la palabra, que normalmente en chino se utiliza más el tui, 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 que el Hada, hada. Pero bueno, también es importante saberlo. La palabra
Jauta. Jauta, que significa también como bueno o está bien. En España es como decir vale, ¿no? Vale, está bien. El ok, bueno. Y la otra palabra que era tianhua, que eso ya lo vimos en clases pasadas. Entonces, ese sería el vocabulario. Muy bien, para no extendernos en esta lectura, solamente vamos a leerlo. Y en la siguiente clase vamos a ponerlo en el pizarrón. De todas formas, les digo que las páginas 32 y 33 del libro del chino de hoy. Leemos nada más en chino, en español, y en la otra clase ya ponemos cada una de las frases otra vez para que vean los tonos. Y ahora sí, yo creo que en la otra clase, pues ya está casi, casi a punto de llegar los caracteres. En la siguiente clase, bueno, ahorita vamos a adelantarnos a lo que vamos a hacer. Primero vamos a terminar esta parte. Dice, ni shishin man ma. Algunas palabras ya las habíamos visto, como el de man, que significa ocupado. Ni shishin man ma. ¿Están muy ocupados? Están dos personas, una mamá y un hijo, que están hablando por teléfono. Y la mamá dice, wey, es decir, en chino está diciendo, wey, es decir, bueno. Y Martín, la mamá de Martín, dice, wey, wo shi Martín, mama, ni men hao ma. Hola, soy Martín, mamá. ¿Cómo estás? O ¿cómo estás tú? Puede ser. La mamá le contesta, women, tou han hao, ni na. Estamos todos muy bien, ¿y tú? Martín contesta, wo ye han hao, ni men fan xin ba. Yo también, no te preocupes. Después, chai chung kuo chen kuo, chin kuo ma, ¿te acostumbraste a la vida en China? Mei guen ti, no hay problema. Ni shui mamá, ¿estás ocupado? Piyao ma, bastante. Tou shi ji chen ti. Chan tao tian hua. Cuídate mucho y llámame con frecuencia. Hata mama. Te llen. Vale mamá o bien mamá y adiós. Esa es la conversación entre estas dos personas. La mamá, mama, que es mamá en chino. Y Martín, o en español, Martín. Y bueno, ya en la siguiente clase vamos a desarrollar toda esta lección. Ya nada más como referencia. Los que tienen el libro, la página 34, página 35 del libro del chino, viene una serie de palabras para que tú practiques los tonos y practiques el alfabeto fonéticamente. Entonces, esa parte, pues ustedes ya la tendrían que hacer en sus casas, que es esta parte. Todo esto es fonética, es decir la palabra con P, K, K, L, M, N, M, F. Todos esos vocabularios que vimos al principio en alfabeto fonético lo tienen que repetir y estarlos repitiendo. Solamente es para que saques ese fuá de los tonos, nada más. Página 34 y 35. Ya después en la página 36 viene un pequeño lectura de lo que se ha visto. Y viene un trabalenguas. Un trabalenguas que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Solamente les adelanto que el trabalenguas es porque hay muchas palabras que se parecen al momento de escribirlas en pinyin y comentarlas. Lo único que difiere es el tono. Entonces por ahí mencionar shi y shi. Son cosas muy distintas, decir shi y shi y shi. Y está divertido hacer un trabalenguas en chino. Simplemente son esas tres, cuatro palabras y las está diciendo. Y más adelante también vamos a ver una pequeña poesía de Li Pai, que se llama la persona que lo creó esta poesía es Li Pai. Más adelante vamos a ver la poesía también, y es lo que vamos a ver para las siguientes clases. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Les recuerdo entrar a la página oficial. Toda la información está dentro si lo estás viendo por la plataforma de YouTube, pues en la parte de abajo está la información. Si lo estás viendo en la plataforma de la página de mexicano en parte chino mandarinweble.com, pues también está todos los vídeos. Entonces, muchísimas gracias, espero que les haya servido y pues bueno, ya saben, vamos a dejar en el final el himno nacional de la República Popular de China para que te motives más a estudiar
ahora sí ya sabes decir estudiar. Chuesi, chuesi, chuesi. Entonces ya has aprendido mucho vocabulario desde la lección número ti y ko, lección número uno, ti y ko. Entonces, chuesi, estudiar, para que estudies chuesi, chongwen, chuesi, hangyu, chuesi, putohua. Entonces ahora sí ya puedes decir, estoy estudiando el chino. Puedes llegar a tu casa y decirles, wo yao, chuesi, putohua, yo quiero estudiar chino. O wo chuesi, chongwen, o wo chuesi, hangyu. Yo estoy estudiando chino. Ya estás aprendiendo a hablar algunas frases, pero bueno, falta lo importante, los caracteres. Y ahí viene lo bueno. Recuerden, este es el libro del chino de hoy en el cual yo me baso para hacer este curso. Me han dejado comentarios de por qué no he hecho un poquito el curso más conversacional. No lo hago conversacional porque en este momento me estoy basando en el libro. Ya cuando termine el libro puedo hacer otro pequeño curso donde ya sea como más de, bueno, quiero entender que ustedes ya saben más cosas y ya podemos hacer más que nada como más vocabulario o conversaciones. Es por eso que me limito nada más a lo que diga el libro, para no cambiarle. Pero tengo un curso que no me baso en ningún libro, que yo me base nada más en mi experiencia. Consta de tres lecciones y puede ser una introducción a esto. Así es que te invito a que lo vuelvas a ver de todas formas, te va a servir. Y si tienes a tu maestro de manera física, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, échale ganas. Recomendaciones, repasen las lecciones de la lección Ti y Co hasta la lección Ti, Dio, Co, hasta la lección número 9. Repásenlo y traten de alguna manera ya empezar a hablarlo, aunque lo digan mal los tonos, no importa por el momento, pero traten de hacerlo lo más mejor que se pueda. Algunas palabras ya se les tuvo que haber quedado, o sea, de modo que no. Bueno, ahora sí la vamos a dejar hasta aquí y pues, chaijian, chi ni, chaijian.